Sí, estuvimos jugando el domingo por la séptima fecha del torneo de desarrollo de la Unión Cordobesa. Jugamos contra los chicos de San Nicolás, de un club de Córdoba. Tuvimos un triunfo por 39-14. Fue un partido lindo, duro, más allá del resultado, el primer tiempo fue parejo. Y después en segundo tiempo lo pudimos dar vuelta y plasmar todo el trabajo que venimos haciendo martes y jueves en las prácticas. Estamos bien, estamos contentos, sí, venimos trabajando bien. La primera ronda, digamos, tuve un par de derrotas, bueno, y empezamos a trabajar y a entrenar más duro. Y bueno, se están viendo los resultados porque bueno, empezaron a llegar los triunfos y bueno, el objetivo es tratar de clasificar a las semifinales. Porque en la zona que estamos, los dos primeros de la zona juegan las semis y bueno, después por la final si llegamos. Tenemos una muy buena expectativa, estamos mejorando. Ahora tenemos un próximo encuentro contra Rollito, que es el que viene puntero en la zona nuestra. Así que estamos preparando ese partido y estamos con muchas ganas de revertir el resultado que aquí en casa habíamos perdido con ellos. Así que estamos bien, estamos entrenando y estamos conformes con el trabajo, pero siempre hay cosas por mejorar. Este domingo 7 jugamos contra los chicos con los juveniles, también por el campeonato. Jugamos contra chicos de Hormiga, de Oliva y Lyon Cativo. Los partidos siempre son los sábados, pero bueno, esta vez porque hay un caso especial, otro encuentro en Córdoba, se corrió todo para el domingo. El domingo a partir de las 11 de la mañana juega M2 y después a las 12 y media jugaría M1. Anoche chicos tuvieron la plática con el profe, que hoy día no pudo venir por trabajo. Hubo muchos chicos, fueron muchos. Se están preparando, están entusiasmados, como siempre, como es el primer campeonato de ellos. Están entusiasmados, sabíamos que iba a ser una experiencia nueva, estamos probando qué tal es todo. Pero ellos están contentos y lindo porque hay muchos chicos y se están sumando muchos chicos. Más justo en esta época que está frío, que siempre se nos bajan muchos chicos, es lindo porque anoche había 20 chicos entrenando. Y eso es bueno, para el club, para nosotros es muy bueno que haya mucha juventud, digamos, entrenando en el club. Bien, y que se sigan sumando, digo, es una disciplina que va creciendo constantemente, en realidad todos los años. Sí, lo invitamos a todos los chicos, a juveniles de 13 años a 17, 18, que pueden ir los martes y jueves de 19:30 a 21 horas. Bien, bueno. Y de paso invitamos a infantiles, que ahora tenemos a las 4 de la tarde. Por el frío que hace, también los invitamos que vayan, que se sumen. Tenemos 10 infantiles, 8 infantiles, estamos tratando de sumar todo lo que puedan, porque también la cuna, queremos invitarlos a todos que vayan a probar y les va a encantar, les va a gustar, les podemos asegurar que les va a gustar el deporte. Bien. También tuvimos así, no fue bien, un bono de contribución con premios que lo fueron donando los familiares y algunos sponsors. No fue bien, que lo usamos para juntar para los viajes. Bueno, ya ahora tenemos una venta de pasta flora, que es para recaudar porque necesitamos comprar pelotas y escudos. Así que estamos recaudando plata por una venta de pasta flora que estamos largando ahora, que se van a entregar creo que el 22, me parece que es julio. Así que también, el que quiera nos manda un mensaje al Instagram o a cada chico de primera, de juveniles, y se lo llevamos a su casa. Invitamos a cualquiera que se anime a probar todos los martes y jueves a partir de las 21 horas. Siempre son bienvenidos. Este año inclusive se integraron un par de chicos nuevos, ya empezó ya la pretemporada y de hecho el domingo uno de esos chicos que empezó jugó e hizo un try. Así que todo el año son bienvenidos y para sumarse al equipo. Muy bien, bueno. Felicitaciones a seguir. Gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Gracias a la familia y a ustedes, que siempre están, y bueno, lo esperamos todo el domingo a partir de las 11, así acompañamos a la juventud, a los chicos que les gusta jugar acá y que toda la gente lo acompañe, que haya mucha gente, así se sienten motivados, digamos, que les gusta, ellos se motivan, siempre cuentan que les gusta y cuando hay mucha gente, les gusta, les encanta. Así que los invitamos que vayan, que vayan a ver el partido y lo apoyemos a ellos, que están empezando esta nueva aventura.